Y continuamos aquí en Ocho, continuamos en el Pasacalles, continuamos disfrutando del carnaval, que ya estamos en esta última sesión de cuartos de final. Y ya saben que mañana, pasado y el otro, vamos a tener, bueno, mañana vamos a tener un resumen de cuartos, pero después vamos a tener la primera, la segunda y la tercera semifinal. Por supuesto que nosotros le llevamos desde otro punto de vista al concurso, desde los camerinos, en esos momentos de más nerviosismo, en esas entrevistas, en esas coplitas de última hora que se mete, todos esos detalles, se lo estamos llevando aquí desde, bueno, desde tiempos inmemoriales ya. Así que nosotros vamos a continuar con este programa y nos vamos a escuchar más coplas. Hoy vuelvo a mi reino, caí de son y poesía, caí pa' cumplir tu sueño, caí pa' darte la vida. Que el teatro son las fiestas de butacas, gallinero, y en mi calle se divierta con las pocas noche y día. Y el reino del hedor carnal que tiene detrás pues a una serie de personas, y uno de ellas pues son las manos de este hombre y la afinación y la voz y todo ello, ¿no? La voz puede ser, ¿no? Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Don José Martínez, Pepito Martínez. Hola, Pepito de guitarra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estamos en el segundo pase de este concurso de este año, y a ver si dejamos las buenas sensaciones que dejamos el primer día. Efectivamente, eso le iba a preguntar. El primer día, buenas sensaciones, contento con el resultado, ¿cómo vio yo las críticas, las opiniones? Muy contento, y las críticas estupendas. Eso, lo que te he dicho antes, que a ver si este segundo pase, por lo menos quedar igual que hicimos el primer día, y si se pudiera superar, por mejor que mejor. Bueno, yo sé que un hombre como usted, que está curtido en mil batallas, como se suele decir, sabe perfectamente cómo es torear en esta plaza, ¿no? Pero sabe que es una de las serias candidatas, no solo a semifinales, sino quién sabe a qué, ¿no? Según la opinión de la calle, de las redes sociales, de internet. Sí, cuando uno apunta ya más alto, se ve, se palpa, tal como sale de, por ejemplo, en la primera noche que estuvimos aquí, se palpa ya al salir, y al otro día ya te felicita, y en las redes sociales pues hablan ya bastante de nosotros, y claro, eso nos dejan también un poco tranquilos, aunque no sabemos cómo suspiran los señores de jurado. Lógicamente nunca se sabe, o sí, depende, pero bueno, nunca se sabe. Pero bien es cierto que, claro, el ambiente ya, y aunque no llegue, pero siempre está eso, ¿no? Se queda uno con esa, con que se está compitiendo realmente. Sí, está sí, la pomada. Ahí estamos la pomada, yo creo que sí. Ahí hay una serie de agrupaciones que estamos muy igualadas, y vamos a ver en estos pases que quedan, si Dios quiere, si pasamos a semifinales, y a ver en esto, a ver quién trae mejor armamento. A ver, ya, esto ya es concurso de letras por claro, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que trae en este pase de la comparsa de Pepito Martínez? Bueno, ahora no sé si decirlo. Sí, esto es mañana. Es mañana. Que ahora vamos a hablar sobre el primer paso doble que vamos a cantar. Va a ir relacionado a la separación. Lo que pasa es que lo hemos escrito, o sea, lo ha escrito desde el punto de vista del hijo. Hablando el hijo lo que ha pasado sobre esa separación y lo que ha sufrido, y al final pues tiene buen fin. Y el segundo paso doble, espérate, es que ahora me coge fuera de juego. Hay alguien, me ha llevado por ahí, que hay algo de la de como, bueno, de cuando se pierde se va un amigo, ¿no? Cuando se pierde una vida, cuando alguien se va, y al final da un giro el paso, bueno, doble. No, ¿lo que dejamos ahí? Es que sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo relacionado ahí con un tema que ya estamos, pero vamos, y que va relacionado con Marta del Castillo también. ¿Sí? Ese era el giro final. Sí, sí. Está muy fresquito, vamos, lo hemos aprendido en dos días, o dos días y medio. Porque ya salió en las noticias lo del abogado y esto, y eso pues nos hizo pensar y hacer una letra.
Bueno, Pepe, que vaya bien la cosa, que sigáis haciendo disfrutar, como hicisteis el primer pase, y sobre todo que se llene de papelillo y serpentina al falla, ¿no? Eso sí, ahí ya lo hemos, porque se han quejado de que hubo demasiado papelillo en butaca, y pues mira, pues en este pase pues vamos a suspender lo del papelillo y lo hemos relevado a globo, para que tenga menos limpieza. Bueno, porque son gente obrera y trabajadora, hombre, pero si no diríamos, vamos, que al final ya nos recortan hasta los papelillos. Pero ¿no? Que esto es carnaval y los papelillos es parte del carnaval, claro. Venga, pues que vaya bien, nos quedamos con una completa. Gracias. Javi, va por ti, ¿eh? Yo soy un espadachín, yo soy un espadachán, un flamante caballero, un galante de verdad, pero tú no me provoques, tú no me pongas ese corte que me pego toda la noche con la espada levantada. Cádiz, va por ti, por el Javi, ¿eh? Mi rosita temprana, flor de Andalucía. ¡Ay!
asoma la ventana, que te cante un piropo en tu reja florida. Nadie podrá jamás evitar el que Dios te venga a pronunciar la palabra sentida, que si no nos dejara pa' toda la vida. Que me denuncien si quieren, pero yo, niña, a ti te voy a llevar. Y aunque tu madre no quiera sentarme a mía, yo a ti te voy a volantar. Y no pues solo un niño que le hace el arte al corazón, que te hace sonrojar tan lejos de invadir jamás tu intimidad. Que te loco que denuncien al piropo que te hará. ¿Dónde está la llave, matarilerilera, que abrió las puertas de Cádiz para que Barbate pudiera entrar, que unió dos pueblos fenicios cantando coplas de carnaval? No me digas por tu mare que está en el fondo del mar, que como yo la encuentre, las puertas de Cádiz no se cierran nunca más. Hay que tener cuidadito con las palomas, porque las carga el Espíritu Santo, en este caso, el Espíritu Santo. Bueno, él es uno de los autores, Zuli, y año uno de los autores de esta chirigota de Sevilla, que un año más está aquí en cuarto, cualquier cosa, ¿no? Yo, para nosotros ya es un premio después de cogerlo ahí, repetir este año otra vez con esta gente, con las vírgenes. Para nosotros ha sido un gustazo. Nosotros venir aquí y ya el premio ya lo tenemos contentísimo como volver aquí otra vez. Sobre todo lo que comentábamos fuera de micrófono, que ellos han cambiado completamente ese estilo que llevaban, a lo mejor de, no sé, de, por decirlo así, de foam, ¿no? De goma espuma. Claro, porque nosotros ya después del tiempo que llevamos haciendo cosas ya de espuma, ya muchas veces, porque era que no, ya tiene un poquito ese San Benito de que sin espuma. Hemos querido demostrar también que si la espuma sabemos también hacer carnaval, ¿no? Y siendo un tipo tan arriesgado como pueden ser las vírgenes, pero bueno, la verdad que hemos intentado desde el primer momento tratarlo con hace humo, pero siempre tratarlo con cariño, que ironía, con ironía. Era un riesgo que no sabíamos cómo iba a caer, pero bueno, ha caído bien, ha caído. Nosotros contentísimos sabiendo que sin espuma también hay carnaval, ¿no? Sin espuma, bueno, no te creas, porque... Bueno, vamos a darle ahí, vamos a darle ahí. Si la quitamos la cerveza... Sí, ahí está, ahí está. Bueno, porque lo que hay que decir que ellos están a puntito ya y nosotros vamos, como están dándole, vamos a dejarlo aquí un poquito. Eso, Luis. Enhorabuena, que
Gracias. Soli es una de los, las personas de carnaval de Sevilla, que hay mucho, pero uno de ellos que son punteritos, que aman el carnaval de Cádiz. Y yo te amo a ti, tío. Hombre, por favor, en directo no. Que tú estás casado. Este abrazo es necesario, pero nos queremos. No hace falta. Ahora, manténlo. Con su grupo terrorista no te imponga lo contrario, pues defienden su creencia y actúan como sicarios. Son fanáticos del miedo y educados por el odio, creen que ganarán el cielo evitando a su demonio. Le niegan a los felices su testimonio. Sabrás tú de libertad, si callas a quien quiera hablar. Un hombre disfrazado de Virgen María puede cantar en Cairo que su alma mande. Muestra de que te funda de la ironía, bandera, escudo y estandarte de la libertad que asesina. Ya se notan los nervios que aquí se en el ambiente. La gente en el teatro se ve que ya está llena de impaciente. Yo me encuentro tranquilo, pero me duele hasta la barriga. ¿Será porque me he tomado hasta 5 vasos de tila? Y ahora semifinales, va a saltar toda la comparsa grande, los normal, con todos los favoritos. Estoy dispuesto a rezarle hasta la misma Virgen María. Junta de niños libertos, te lo pido por favor, que la comparsa está buena, claro que voy a decir yo. Cómprame niños libertos, te lo pido por favor. Y si no quedan contenta, yo te devuelvo mi beso. La copla, primera y segunda. Cuarteto del Peña, hombre, el zorro del Lama, ¿y tú qué llevas? Pues yo llevo los piratas mismos. ¿Cómo, ¿no? ¿Y tú? Yo llevo a... Agua clara. Yo llevo la cerveza, la Fanta, la Coca-Cola, qué cosa más. Bueno, estos postulantes de tarifa que, bueno, nos hemos colado otra vez en cuartos, ¿no? Digo... Para un debutante, ¿no? Sí, un debutante el primer año en el Falle y la suerte con el arte en cuarto. Por lo visto, la comparsa me gusta muchísimo. A mí personalmente me ha encantado. Uno de los guitarras, muy bien. El tipo que llevamos, y la verdad que cuando me dieron de debutar de punteo, no me lo pensé y dije que sí. Bueno, el tipo más gaditano, diría yo, imposible. Y además con esa melancolía, ¿no? Y ese arte también, ¿no? Y ahí vemos qué cosa más bonita, llena de la corona, lleva los peleles del siglo de los piratas, lleva el vapor, lleva todo, lo llevamos todo, vamos completito. La gente también más veterana. Ahí es donde yo iba. Ahí tenemos algunas de las agrupaciones. La Reina de la Playa. Uno de los popurrises más para la gente de la provincia, uno muy bien tirado, la verdad.
Lo que voy a decir, volvemos a cuarto después de esos añitos ahí un poco en el desierto de preliminares, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Exactamente, después de 4-5 añitos con este, volvemos a cuarto, súper orgulloso. Estamos con una risa que nos llega de oreja a oreja, una alegría, y vamos a disfrutar para que el público, ya que está esperando otra vez a que cantemos, para adelante, y con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, y todo el grupo pues ha colaborado, vamos, al máximo. Bueno, se ha roto este año aquello de decir que el último día casi que estaba ya todo el pescado vendido. Este año ha sido casi todo lo contrario, han entrado muchas agrupaciones, entre otras, vosotros. Este año la verdad es que nos ha tocado, ¿sabes? Llevamos 3 o 4 añitos en decadencia y este año, pues, como dice mi compañero Sarvi y el Pellejito, pues ha gustado, ha calado en el jurado, que es lo importante. Bueno, y ahora este pase, ¿qué es lo que esperamos de este pase? Bueno, este pase, lo principal es disfrutarlo. Es disfrutarlo, claro. Se ve en la cara, ¿eh? Se ve en la cara. Venimos con muchas ganas de pasarlo bien, de disfrutarlo, y bueno, ya que decidan los 5 que tienen que decidir. Y además hay una cosa que eso es muy, hay gente muy privilegiada que lo tiene, que en este caso eso sois vosotros, que sois los últimos y está todo el mundo esperando que acabéis. Claro, no, y os tienen que escuchar. Sí o sí, se tienen que quedar. Claro. Bueno, pues que vaya bien, enhorabuena, como debutante, pues que vaya bien. Un saludito, que hace 2 días me dijeron que voy a ser papá, y este repertorio se lo voy a dedicar a mi hija chica, que tengo una de 5 años, y a mi mujer, ¿vale? Son favoritos. Lo mismo digo, para mi mujer y para mis niños que están, vamos, orgullosísimos de que estemos aquí. Para mi padre, que el pobre está trabajando de guardia en el centro de salud y no ha podido venir hoy a acompañarme. Bueno, pues para todos ellos, para todo Tarifa, para también cosita, la parte. Y otra cosita, vente, Adrián. Ven un momentito. El chico. Este es el niño de mi prima Lidia, una prima que tengo que está malita con cáncer, ¿vale? Con leucemia. Y me lo traigo porque es un fan nuestro de la comparsa, vale, y que va todo en homenaje a ella, ¿vale? Pero, pues, un saludito a tu madre. Un saludito. Mamá, te quiero. Mamá, te quiero. ¡Ole! Pues ahí va, la Tarifa, muchas gracias a vosotros. Cuando salgo de Tarifa, montado en el autobús, que va a llevar hasta el valle a la copla canaria que está en mi comparsa, va sonando en mi adentro. Se trata de un chifú, del dichoso motocito que en un pasacalle hacia donde está tú. Comienza nuestra ruta por la orilla de tu mar, que confunde mi vehículo, pero nada más. En el camino, barbato y ver como fieles testigos de la camino, que viene tú y tomar. Despacito con ir ya va quedando atrás. Bueno, pues de esta quizá vamos a acabar el programa de hoy, porque ya es carnaval, ya lo parece incluso, y aquí me tienen con este antifaz, ojo, que viene hasta allá con su diometría incluso, ¿eh? Lo podemos ver ahí con esa gafita, y por supuesto una naricita de payaso, para un tío que vaya vestido, ya que somos payasos, pues nos lo ponemos, esa nariz buena, porque nosotros vamos a continuar, uy, que se me cae el antifaz, vamos a continuar con el pasacalles, pero ya cuando, mañana vamos a tener un pequeño resumen, ¿vale?, de todo lo de esas agrupaciones que han
han pasado a semifinales y después pues nos vamos a quedar con ese primer día de semifinales. ¡Qué alegría! ¡Qué ole! ¡Ole, vámonos! Papelillo, serpentina. No, papelillo no podemos tirar. Serpentina sí. Bueno, vamos a decirle también varias cosas. Que enhorabuena a todos los que han ganado ese fabuloso paquete de spa que tenemos ahí preparado, que va a haber más todavía en estos días, porque nosotros lo que tenemos son muchas ganas de carnaval, muchas ganas de que disfrutéis vosotros. Y de esta aquí se nos vamos. Si es que música, maestro, por favor. ¡Vámonos! ¡Al pasacalle! ¡Vámonos con alegría!